Emilio Morenati y Santi Palacios. Dos referentes del fotoperiodismo, premiados en moltes ocasiones per la seva feina junts al Formentera Fotográfica. Una gran oportunidad para también gente joven que quiera aprender de, gente con experiencia. Se crean muchas sinergias y muchos contactos y, y, además pues eso, acercas trabajos de distintas disciplinas de la fotografía ¿no? a un público interesado. Arribats recentment d'Ucraïna, on han contat el dia a dia de la guerra a través de les seves imatges i cròniques, ens transmeten la importància del seu treball. Se ha vuelto a recuperar un espíritu en, en la imagen del, de lo que es el fotoperiodismo y la guerra de Ucrania es la protagonista. Hay fotos ya que son parte de la descripción general de esta guerra de Ucrania. El que una imagen pueda tener un sello, una garantía para que un medio de comunicación confíe en ella y la publique y entonces llegue a un público mucho mayor, eh, lo importante es quién la ha hecho. A debate, el fotoperiodismo, la credibilidad de las imágenes que se publiquen y la importancia de aprender a informarse. ¿Cuáles son los grandes medios de comunicación que tienen una tradición de trabajar con veracidad desde el siglo XIX ¿no? y que tienen equipos de fact-checking? Uno cuenta con un bagaje de experiencia y es lo que de alguna manera eh, uno hace cuando está haciendo fotoperiodismo, que es marcar grandes diferencias y colocar o intentar buscar imágenes que iconicen ciertos momentos. Tots dos han acostat la seva feina i experiència als participants del Formentera Fotogràfica que no han volgut perdre l'oportunitat d'aprendre d'aquests grans professionals. Que